la puerta. Vamos, no me hagas esperar. ¿Me vas a abrir o no? Pues como quieras. ¿Oh? Buenos días. Buen día. Lo que hiciste es un delito. ¿Ah, sí? Pero si solo ha entrado un viejo amigo. Solo tengo 1000 rublos en mi cartera, ¿está bien? ¿O vas a torturarme? No vengo por la deuda. Entonces, ¿por qué? Solo vine a visitarte. Ver cómo pasa el tiempo mi cliente. Si es que bebe o fuma, o si es consumidora de drogas. O si lleva un estilo de vida inmoral. ¿Ya terminaste? Pues sí, al parecer. Está muy lindo el apartamento. ¿Para esto tomaste el préstamo grande? Pues sí. Mi niño crecía. Y mi madre no estaba muy bien de salud, así que teníamos que dejar su casa. Uh-huh. El banco solo daba un préstamo con grandes intereses, así que no me quedó de otra. ¿Y eso? ¿Lo vas a vender o qué? No te darán mucho dinero por eso, créeme. No, no lo vendo. Estoy escogiendo algo para mi amiga. ¿Es una amiga con dinero? Su marido es banquero, pero ella no me prestaría dinero si es lo que insinúas. Entiendo. Tienes amigas inservibles, ¿eh? ¿Tienes café? Ahora vuelvo. Confía en tu marido. ¿Cómo es que mi marido pudo dar ese testimonio si estaba de viaje? Siéntese. Él nunca me visitó en el trabajo ni tampoco sabía sobre mi relación con Sárnico. ¡Que se siente! Señora André, compostura. Señora Sofía, cálmese, por favor. ¿Qué tipo de relación era esa? Una normal. Que como cualquier profesional. ¿Sí? Pero muchos de sus colegas afirman que hubo más entre ustedes que solo una simple relación de trabajo. ¿Quién? ¿Quién dijo esas cosas? La evidencia que justo la tengo aquí. Por cierto, ¿ya la vio? Sí, sí lo hice. No entiendo nada. No entiendo nada. Yo, a menos que ella... Está bien, se lo contaré todo. Con una condición, quiero la información que le dio Víctor. Eso sí que es una negociación. Y profesional. Señora Sofía... ¡No se meta! ¿Le parece bien? Sí, claro. Hace 2 años, el jefe de contabilidad anterior se equivocó seriamente con los papeles financieros. Había un sobrecoste terrible y varios pagos de impuestos engañosos. Obviamente el jefe, el señor Sárnico, fue el culpable porque firmó sin verificar. Si la dirección de holding se enteraba, no perdería su lugar. Solamente iría a los tribunales. Después no sé cómo me contactó. Yo trabajaba en otra empresa. Me rogó para que salvara la situación. Tenía que ser muy cuidadosa para que no levantara sospechas. ¿Y entonces? Lo hice todo. Me ofreció un trabajo con aumento de sueldo y me envió de viaje con todo pagado. Y dígame, ¿fue sola o el señor Sárnico la acompañó? ¿Está usted loco? Yo respeto a mi marido. Señora Sofía, se lo ruego. Y dígame, ¿con esto ya tuvo suficiente?
Suficiente. Ahora es su turno. ¿Qué dijo mi marido? ¿Puedo preguntarte qué guardas en tu maleta? Claro. Solo porque eres tú. Gracias. De nada. ¿Qué hay sobre tu vida personal? ¿Sobre mi vida personal? Bueno, mi esposo se fue. Mi hijo Dania es todo lo que tengo en mi vida. Ya. Si mi esposa preparara el café así, yo también me hubiera ido. Te traeré agua. Vamos, solo bromeaba. El café está bien. Cuidado, cuidado, déjalo. Sí que te diviertes aquí. Hace una semana quiero llamar a un gasfitero. ¿Tienes herramientas? Sí, eso creo. ¿Qué esperas? Ve a traerlas. ¿Sabía que su marido estuvo esa noche en aquella fiesta? Eso no puede ser. Él llegó al día siguiente. Se equivoca, estuvo ahí. No, sino porque... ¿Por qué no me lo dijo entonces? Es imposible, él no me engañaría de esa forma. ¿Dónde durmió? Con un amigo. Pero, ¿con quién? Podría preguntárselo usted misma. No lo sé, tal vez en el contrainterrogatorio si le parece necesario. ¿Aún no podré verlo? Usted prometió una cita. Eso aún no será posible, ya que su esposo es un testigo clave en este caso. Y en una cita usted podría agredirlo. ¿Qué es todo esto? ¿Alguna vez ha pensado si su marido le tiene miedo? ¿Miedo? ¿A mí? Sí, ya que él lo vio todo. Vio cómo mató a Sárnikov. Usted miente. Le recuerdo que la declaración jurada es... Un momento. Es su expresión sobre mi cliente. Yo no lo creo. Gracias por el trabajo. Agradéceme con dinero. Ah, sí. Es así como piensas. Bueno, estoy bromeando. Con respecto a la deuda, tenemos un acuerdo. ¿Acaso dijiste acuerdo? Yo solo recuerdo las amenazas y el secuestro de mi hijo. Primero, no secuestré a tu hijo. Y segundo, debes pagar todo hasta fin de mes. ¿Y si no llego al monto total? Bueno, entonces usaremos la maleta. Ah, sí. Aléjate de la joyería. Tengo la sensación de que lo que llevas es robado. Adiós. Hola. Katia, me ausentaré por un par de semanas. Es un viaje de negocios. Vladimir también saldrá por negocios. ¿Crees que puedas venir hoy? No, la verdad ya tengo ocupada la tarde. Pero creo que podría ir mañana. ¿Habrá alguien en casa? Vladimir estará trabajando. Le dejaré las llaves al portero. Las devuelves después, ¿está bien? Está bien, entiendo. Bien, hasta luego. Bien, llevo el traje de baño. Mis vestidos también. Oh, el bloqueador solar. Thank you.
Hola. Sí. Tu llamada me despertó. ¿Y será hoy? No, es para mañana. Será el domingo. Va a ser un evento muy importante. La verdad es que los pases son costosos y son pocos. Sí, en cuanto la vi en el trabajo con su nueva imagen, inmediatamente supe que encajaría bien. Está bien, lo pensaré. Claro, genial. Piénselo, pero de todas maneras le enviaré las invitaciones. ¿Está bien? Así que envíeme su dirección. Sí, hasta luego. Gracias, adiós. Me dijo que lo iba a pensar, pero estoy segura de que sí irá. Buena chica. ¿Y de verdad estará ahí toda la élite? Bueno, no todo el mundo, pero habrá mucha gente. Los coleccionistas no suelen mostrar sus colecciones a invitados especiales. Te lo dije. Vendrá. Excelente. ¿Y si cenamos juntos esta noche? Déjame llamarte. Temo que me vuelvas loco y pierda la cabeza. ¿Supiste que Vika de nuestro departamento enloqueció o algo así? ¿En qué sentido? Bueno, perdió la razón. Ella solo de pronto... Espera, espera. ¿Estás segura de eso? Sí, segura. Sana y yo estamos al tanto. ¿Por qué pones esa cara? ¿Tú y ella también tuvieron algo o...? ¿Qué? Pues claro que no, pero... Pero no es bueno saber que tienes una loca trabajando en tu empresa. Bueno, no, Víctor, iré sola. ¿Y por qué no podría salir a divertirme sin ti? Sí. Lo soy ahora. También lamento que no me puedas acompañar, pero ya tengo la invitación. No me digas que estás celoso. Me gusta. No, no me emborracharé como aquella vez. Pero no prometo nada. Adiós. Te quiero, amor. ¿Bailas muy bien? Me asustaste. No deberías dejar las puertas abiertas mientras bailas. ¿Y si vuelven los dueños? No lo harán. Hoy trabajarán toda la noche. Ah, ya veo. Nada mal. ¿Y esto también es de la abuela? Devuélvelo. Espera, ¿qué más es de esta casa? Dime.
Sube, te llevo. No, gracias. Prefiero que no lo hagas. No era una pregunta. ¿Cómo diste con la casa? Quería saber de dónde sacabas las joyas. Ahora lo sabes. Sí, lo sé. Según mis cálculos, en 10 años conseguirás la suma total. Y mis empleadores no esperarán tanto, ¿entiendes? Es que ya no sé qué más hacer. Hago todo lo posible y de verdad ya no sé qué más podría hacer. Ya no tengo fuerzas para seguir. Calma, calma. Está bien, toma. Toma esto también. Solo devuélvelo a su lugar. ¿Sabías que puedes ir a la cárcel si sigues así? ¿Y qué hago? Bueno, ya pensaré en algo. Cinturón. Ahora tienes más confianza. Aprendo rápido. Chicos, vengan todos aquí. Alicia. Alicia y yo les enseñaremos un movimiento que se llama el gancho. Hay variaciones, pero tiene algo en común. Se trata de un jalón con el pie debajo de la rodilla del hombre. La pareja da un paso atrás con el pie derecho. Paso. Ahora damos un paso hacia ella. Junto con su pie, damos un paso atrás. Ahora ella hace una ronda y agarra la rodilla de su compañero. Uno. Y después vuelve. Y dos. Ya lo tengo. Inténtenlo. Vamos. Y uno. La pareja da un paso. Ahora el hombre camina hacia ella. Vamos, caminen. La pareja hace una ronda. Y un jalón. En el pie del hombre. Vuelven a la posición de pareja. Eso es. Una vez más. Vamos. Y uno, dos, tres y cuatro. Lo siento. Creo que ahora hay que añadir pasión. ¿Añadir pasión? Exacto. Bien. Y uno, dos. Cuidado. Perdóname. Fue de casualidad yo. ¿Estás bien? ¿Qué pasó aquí? Estoy bien. ¿En serio? No pasa nada. Fue mi culpa. Fue demasiada pasión. Entiendo, entiendo. Tómense unos minutos. Ajá. ¿Estás sí, mejor? Sí, ya mejor, ya mejor. ¿Seguro? Lo siento. Estoy bien, ahora puedo. ¿Estás bien? ¿Puedes...? Sí. Por cierto, ¿sabías que el tango era originalmente un baile solo de hombres? Sí, lo había leído. ¿Ah, sí? Sí. Es difícil sorprenderte. Pues sigue intentando. Te doy otra oportunidad. Veamos. Te cuento algo. En Argentina, las parejas de tango de antes no podían reconocerse en las calles. ¿Por qué no? Porque en su vida cotidiana eran diferentes y cuando bailaban tango, era como si fueran otros. Y es porque la danza les permitía liberarse. Ah, ya veo. Me pregunto si eso pasaría ahora, si podremos lograr ese grado de libertad, como en ese tiempo. ¿Eso es lo que quieres? Es como si mi yo real durmiera por dentro. Hay que despertarla. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Por tu marido? También por él. ¿Quisieras dar un paso más hacia la liberación? No me refiero a eso, no me refiero a eso. Me invitaron a un evento el otro día. Un mecenas. Mostrará su colección mañana por la noche en una mansión fuera de la ciudad. Creo que habrá un público interesante. Tal vez nunca has estado en una fiesta como esta. Puedes venir con tu marido. Te daré las invitaciones. ¿Y cuándo es el evento? Mañana por la noche. Ya estoy invitada. ¿En serio? Qué bien.
Lo sé. Entonces te veré ahí mañana. Espera. ¿Podrías darme la invitación igual? ¿Otra más? Así es. Intrigante, pero... la dejaré en la entrada. Gracias. ¿Por qué cree que la señora Sofía la invitó a la fiesta de esa noche? Dijo que no se sentiría cómoda si iba sola. ¿Es todo? Me dijo que en la fiesta habría una persona que iba a querer hablar con ella y que si yo la acompañaba, la gente no pensaría mal. ¿Cómo dice? Para que no empiecen rumores de que está viendo a alguien, a escondidas o algo así. ¿Cuál es el nombre de esa persona? Kirill. No sé su apellido. Safronov es el apellido. Probablemente. ¿Y cuándo se lo dijo exactamente? Me lo dijo el sábado por la noche. Era puro fuego. ¿Quieres champán? Mejor después. Bueno, después es después. Yo te quiero a ti ahora mismo. Aquí me tienes. Cariño, ¿estoy invitada a la fiesta? No hablemos de eso. Pero amorcito. Ahora no. No. Vamos, sácate la ropa. ¿Qué es eso? ¿Katia? Amorcito, ven aquí. Ya voy, sirenita. ¿Katia? Hola, Sofía. ¿Cómo estás? Estaba ocupada con una cliente y no podía hablar. ¿Pasó algo? ¿Quieres acompañarme a una fiesta mañana en la noche? Será un poco bohemia y no quiero ir sola. Si es mañana, creo que sí puedo. Dime, ¿habrán hombres ricos y solteros? Bueno, supongo que sí. Escucha, Katia. ¿Por qué no vienes un poco antes por aquí? Para que me ayudes con mi apariencia. Últimamente solo he visitado a familiares y amigos. Bien, ahí estaré. Excelente. Gracias. ¿En qué piensas? Nada. Recordé algo. Al principio recordaba mucho la comida de mi madre. Cuidaba mi figura. Era muy tonta. No, no lo eras. Gracias, adiós.
que miran. Hay una soplona entre nosotras. Al parecer a alguien no le gustan nuestras reglas. ¿Qué te pasa, perra? ¿Crees que si te quejas vas a vivir como una reina llena de lujos y regalos? Yo no me he quejado. ¿Ah, no? ¿Y por qué tu detective habló con los superiores después de verte? ¿Ah? Eso no se hace. Suéltame. Ni lo sueñes. ¿Te vas a comportar o no? Está. Idiota. Ven aquí, Rita. A partir de hoy habrá un solo nombre en el calendario de servicio. Ok. Y tú pagarás por tus cosas, ¿oíste? Por estar aquí. Por tu cama y por todas las cosas que tengas. 1000 rublos al día. Y me lo darás al final de la semana. ¿Dónde conseguiré el dinero si nadie me visita? ¡Tú sabrás! ¡Idiota! ¡Fuera de mi vista! ¡Aquí no aguantamos a las ratas! ¡Saca tu trasero de aquí! ¿Dónde está mi té? ¡Sírveme té! Ahora brillas. Es lindo. Oye, mira eso de ella. Es increíble. Ahí está. Es él. Es él. Es lindo. Hola. Hola, te presento a mi amiga Katia. Kirill. Un gusto. El gusto es mío, Katia. Gracias. ¿Ah, sí? Ella, muy bien. ¿Nos brindemos con champán? Sí. Buena idea. Ah, muchas gracias. Un gusto conocerte. Brindemos. Señor Víctor, ¿cómo es que terminó en esa fiesta, esa desafortunada noche y además ocultándose de su esposa? La verdad, sentí que algo raro le estaba pasando a Sofía. Como si algo la hubiera cambiado. Como si fuera una persona diferente. Ajá. ¿Y por qué sentía eso? Pues verá, hablábamos de vez en cuando y con cada llamada parecía que era como si fuera otra persona, ¿entiende? Ah. ¿Y estos cambios eran buenos o malos? Al principio, sí lo eran. Eran buenos. Porque antes de que me fuera de viaje, queríamos desempolvar la relación. Ya sabe, revivirla. Ya veo. Probablemente no pensó que terminaría así. No, claro que no. ¿Quiere un té? No, muchas gracias. Me prepararé uno. ¿Entonces luego de eso sintió ansiedad? No, no diría que fue ansiedad, sino miedo. Pensé que ella podría estar viendo a alguien más. ¿Eso ha pasado antes? No, no, nunca. Es que la verdad es que ella pasaba mucho tiempo en el trabajo y por ende con su jefe. ¿Con Sarnikov? Sí. También llegué a pensar que había algo entre ellos. Porque cuando la envió de viaje hace unos 3 años, Sofía lo negó todo. Dijo que estaba sola en ese viaje. Entiendo. ¿Qué fue lo que le hizo dudar de la palabra de su esposa? Fotografías. El señor Sarnikov publicó en sus redes sociales una foto. Entré por curiosidad a su página para revisar. Y sí, ahí estaba en el mar con Sofía. Ajá. Viajaron juntos ahí. ¿Y ella no le dijo nada?
No. No, la foto en sí misma no significa nada, pero yo... mis sospechas permanecían, ¿entiende? Y si le preguntaba sobre eso, ella sabría que le estaba espiando. Que no confiaba en ella. Claro. Cuéntame cuándo estuvo en la fiesta esa noche. Ella me dijo por teléfono el día anterior a dónde iba a ir. Entonces investigué. Yo ya casi había terminado mi trabajo, así que decidí darle una sorpresa a Sofía. Dije, bueno, ¿qué puede salir mal? La invitación la conseguí gracias al banco y... oh, así es como llegué a la fiesta. ¿Qué opinan de este? Es algo a... Bueno, la elección del color me gusta, pero... no entiendo el significado para nada. Yo tampoco. Sí. Oh. ¿Qué pasa? Mi jefe, el señor Sarnikov, está aquí. ¿Él es tu jefe? Sí. ¿Lo conoces? No. Debo ir al baño. Ya vuelvo. Señora Sofía. Señor Vladimir. Qué sorpresa. No recuerdo que le interesaran los eventos sociales. ¿Qué pasó? Dígame. Bueno, Yana, una empleada, me dio la invitación. Ella no iba a poder venir. Él es amigo de mi amiga que... acaba de irse al baño. Kirill. Vladimir. Sofía, quiero conversar contigo. Iba a hacerlo en la oficina, pero ya que estás aquí, vamos a otro lugar. Sí, Sasha, hola, hola. Disculpa, no te vayas, ¿sí? ¿Cómo van los negocios? El trabajo te persigue. Pues sí. Cierto. ¿Mm? Nunca te pregunté a qué te dedicas. Soy farmacéutico. Dirijo un pequeño laboratorio. Ahora entiendo el porqué del tango. ¿Lo dices porque la farmacéutica es aburrida? Claro que sí. Pastillas, tabletas, letras en latín. Bueno, en realidad creo que es un trabajo... más divertido que el tuyo. ¿Qué contabilidad? Te contaré que los números aman la creatividad. ¿Y tu marido? Mi marido es banquero. Es consultor, pero trabaja en el banco. Disculpa, lo siento. Adelante. ¿Qué pasa? No lo sé, resuélvelo. Puede ser una hamburguesa. No, no, de ese lugar no. Me da acidez cuando las como, ya sabes. Bueno, eso es todo. Nos vemos, adiós. ¿Y tú? ¿Te cansaste? Vamos, friega más. Tu salud depende de la limpieza. ¿Qué tenemos aquí? Pasa, pasa. Cierra la puerta. Ven, mira esto. Estaba aquí y la bombilla se quemó. Entonces tiré de aquí y luego... ¿Viste eso? Vamos, vamos. Hay que entrar. ¿Segura? Sí, segura. Cuidado. Increíble. ¿Verdad que sí? No puedo creerlo. ¿Quién lo diría, Supongo que todos tienen secretos. Ajá. Y los millonarios tienen aún más. Hasta graban videos, seguramente, de aquel ángulo. Mejor vámonos de aquí. Vamos. Sofía, espera.
Tengo que decirte algo, pero no te exaltes. Después de esto, no creo que nada me exalte. Quería decirte que no soy estilista, sino ama de llaves. Limpio casas de gente muy adinerada. ¿Y por qué me lo dices justo ahora? Mi cliente es tu jefe, el señor Sárnikov. Yo limpio su casa y pensé que sería mejor que lo escucharas de mí directamente, ¿no? Katia, ¿qué importa si eres estilista o lavapisos? Trabajo es trabajo. Vámonos, rápido. Lo cerraste bien, ¿no? Yo... ¿Ah, sí? Oh, Katia, ¿qué estás haciendo aquí? Me dieron una invitación. ¿Se conoce? Sí, Katia es mi amiga de la infancia. Inesperado. Es lo que yo digo. Ah, Katia, ¿nos dejas un rato? Tenemos que hablar en privado. Por supuesto. Gracias. Hace la limpieza en mi casa. Sí, lo sé. ¿De qué querías hablarme? Lamento tener que hablar contigo de esto, pero me disgusta mucho que te hayas aprovechado de mí. Te aprovechaste de mi buena actitud hacia ti. No te entiendo. Ah, ¿no? Esta foto del viaje, del resort. Sigo sin entender. No entiendes. Tienes tanto descaro que me sorprendes. Dime, ¿tu marido sabe que nos vimos esa vez? No. Pues adivina, mi esposa se enteró. Ajá. No entiendo a lo que te refieres. ¡Ya deja de fingir, por favor! ¿Fuiste tú quien planeó todo esto, ah? ¿Qué querías? ¿Destruir mi vida? ¿Eso querías o no? ¡Mi familia! ¡Mi carrera! Fue por dinero, ¿no es así? Lo siento. Mañana mismo presentarás tu renuncia. Cálmate. Les pido disculpas a todos. Discúlpenos por esta escena, por favor. Lo sentimos. Esperaba que confesaras todo o al menos que te disculparas conmigo. Hablemos en privado. Disculpen. Entonces, me fui. No quería que Sofía supiera que estuve ahí. Ajá. Me fui a la casa de un amigo y al día siguiente llegué como si acabara de salir del avión. Ella me lo contó todo. Bueno, y la prensa lo informó. ¿Y cuál fue la versión que le contó? La misma que usted. ¿Acaso hay alguna otra versión? Podría ser. Dígame, ¿cuándo podría ver a mi esposa o hablar con ella? Cuando sea oportuno. Por ahora tendrá que esperar más. Ajá. Surgieron nuevas circunstancias del caso. ¿Qué? ¿Te duele escuchar la verdad? ¿Te aprovechaste de mí? ¿Me tendiste una trampa, no es cierto? Ahora mismo le diré a todos quién eres. ¡Deja de gritar! Lo haré igual. ¿Crees que soy tonto o qué? Estás haciendo un espectáculo. ¡Entra! Explícame qué está pasando. No esperabas que descubriera tu estafa. ¿Qué estafa? ¿De qué hablas? ¡Ya basta, Sofía! ¡Deja de actuar! ¡No lo tolero! Solo estamos los dos, no hay nadie más. Eres tú el que miente. Ahora todos sabrán quién eres en verdad. ¡Sofía! ¡Sofía! ¡Tú lo hiciste! Yo no quería. Él me atacó. Está vivo. Bien. Hay que llamar a una ambulancia. Ajá. Trataré de detener la sangre. Thank you.
Muy bien, chicas. Vamos a dar un paseo. ¿Qué le pasa? Está enferma. ¿Ah, sí? ¿Y esta? Cuidando el colchón. Bueno, que lo cuide. ¿En qué piensas? Sigo tratando de entender lo que pasó. Ya sabes la verdad. Por favor. Pronto lo resolverán. Ven a tomar té. Si realmente no has hecho nada ilegal, entonces todo saldrá bien. Me sorprende. ¿Cómo te las arreglas para mantener la calma? No hay otra cosa que sea útil. También me tendieron una trampa. Cierto. Ni siquiera te pregunté por qué estás aquí. Por drogas. Un amigo me pidió ayuda con su equipaje. Pero él no me dijo lo que contenía. Y así me atraparon. Mi amigo era traficante. Más tarde me enteré que lo vigilaban hace tiempo y para disminuir su condena, él se había comprometido a entregar algunos nombres. Me tendió una trampa. Y para asegurar su plan, él mezcló un psicotrópico en mi té. Y bueno, cuando me hicieron los análisis, ¿cómo podría demostrar que no tenía nada que ver con las drogas? ¿Psicotrópico? ¿Has sabido algo de Vika? Aún nada. No nos dejaron pasar a verla porque tuvo complicaciones. Nos dijeron que será trasladada a la unidad psiquiátrica. ¿Unidad psiquiátrica? Dijeron que tenía un trastorno mental. ¿Cómo podría demostrar que no tenía nada que ver con las drogas? Es una crema muy buena. Es costosa. Tiene células madre que la hacen única. Espera, ¿usaste la crema? Aún no la he usado. Ya veo. Pensé que mi pequeño regalo te haría feliz. ¿Hacer que Sina me preste su teléfono? Ni lo sueñes. Lo necesito. Sina nunca te lo daría. Solo ella tiene un acuerdo con los superiores desde hace mucho tiempo. La verdad, no sé cómo logró tener un acuerdo con ellos. Solo sé que guarda el teléfono bajo su almohada. Sofía, no pude lograrlo. Lo intenté, en serio. ¿Entonces se trata de una contusión cerebral abierta? Supuestamente sí. La autopsia será más precisa. Ya veo. Sofía, tienes que decir que fue en defensa propia. ¿Señora Sofía? Sí. Queda detenida por sospecha de homicidio. Llévensela.